Aquí construiremos Machu Picchu. Pero señor, esto es una puta montaña. Quedará bien chévere. Cuando éramos chicos y comíamos en otra mesita todos los primos. Uf, esto solía pasar mucho, y no creo que solo haya pasado aquí en Perú, seguramente en muchos otros países también. Cuando eres pequeño es como que te excluyen de la mesa grande y te mandan ahí, a comer con todos los pequeñitos. Y a veces era súper incómodo, porque a veces eras el mayor de todos tus primos. Y era como, men, ¿qué hago con estos niñitos acá? ¡Sácame de aquí! ¿Sabes? Cuando tu pata de chincha llega al Kennedy. ¡Tranquilo, Toretto! No entiendo muy bien este meme, la verdad. Tengo una idea, pero no la quiero decir porque no estoy seguro. Así que los invito a quienes entiendan este meme, que salgan de Perú, obviamente, pues me lo dejen en los comentarios. Lo estaré leyendo, así puedo, pues, entenderlo. Este meme, por más de que sea antiguo, nunca va a pasar de moda, ¿eh? O sea, es tan perfecto, ¿sabes? Me encanta tu acento peruano. Dilo otra vez. ¿En qué estás, bandida? ¡Está madre! Usar el wifi de tu vecino no es robar, porque la señal entra a tu casa, invadiendo propiedad privada. ¡Oh, man! ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Esa no me la esperaba, esa es una lógica tremendamente buena, No, pues ahora ya no me sentiré mal cada vez que le robe el wifi a mi vecino, a la verga. La mentira. Estas cosas, ese tipo de memes me hace pensar en si debería empezar a subir memes peruanos y de otro país. Por ejemplo, mexicanos, que muchos de México me han estado pidiendo. Así que les dejaré una encuesta aquí en la descripción para que apenas acaben de ver este video, vayan y voten, muchachos, para decidir si es que añado a esta sección del canal de memes peruanos, pues los memes mexicanos, ya que mucha gente de México me ha estado pidiendo de que Nuxo, ¿pa' cuándo los memes mexicanos cada vez que subía la sección de memes peruanos? Así que, bueno, ya que cada vez se hace más complicado conseguir un meme solo de Perú, pues hoy a lo mejor y nos vamos extendiendo. Mientras las perras pelean, Avatar y Avengers Endgame, el rey observa. Papá youtuber, pe. No mames. No mames, qué verga. En todos estos países es... ¡Esto es un asalto! ¡Ah! Pero en Perú... Primito, ¿tienes hora? ¡Ta madre! Ah, chicos, esto es real, Esto es real, hijo. No lo hagan, chicos. Si alguien le pregunta la hora, ¡corran! ¡Corran ahora que todavía tienen oportunidad, muchachos! Después de los memes racistas y xenófobos, seguimos siendo hermanos, porque somos seres civilizados. ¡Ta madre! ¡Qué mierda, fe! ¡Ta madre! Juventud y tu compa le pegaban a la pared y los del otro curso les respondían. Iniciaron una guerra. Tamar, esto, no sé si alguno se sentirá identificado con esto, pero yo sí, o sea, yo no he hecho esto como tal, pero sí que he estado en este grupo, ¿no? En plan de los que se sientan atrás. Y en mi colegio había una puerta en la parte de la pared atrás, pues había una puerta, ¿ok? Que estaba cerrada, obviamente, y estaba toda sellada, pero igualmente estaba la puerta y habían amigos míos, vaya compañeros, que tocaban esta puerta así, y los del otro salón le respondían más fuerte y se empezaba una guerra ahí de quién tocaba más fuerte la puerta, hasta que los profesores pues nos gritaban y tal. Haría un millón de estupideces con tal de verte sonreír. Me da igual. Ay, no, me... No, qué sad, qué sad. Comunicado, debido al frío intenso en distintas zonas del país, se autoriza temporalmente a dormir con dos mujeres. A la verga, haberlo dicho antes, men, yo no quería, pero oye, ya que es un comunicado oficial del Ministerio de Perú, pues oye, hay que hacerle caso. Ay, men, se mamaron. Ok, bueno, igualmente yo seguiré durmiendo solo porque, bueno, estoy más solo que la una, pero bueno, en fin. Senatinos reciben entrenamiento para enfrentar pasajeros faltosos. A la verga, venga, ahí todo boxeo, ¿sabes? Estaría cool que enseñen box en los colegios, ¿no? Aunque sería un poco peligroso, pero estaría cool. Hola, profe, ¿eran para mañana los ejemplos de menús? ¿Quién eres? ¿Qué le importa? Pero si eran para mañana... Ah, madre. Tu profe con 3 maestrías y un doctorado. Pero no sabe prender el proyector. Tamarón. No, men, no. Esta cosa es real, hijo. ¿Cuánta verdad es un meme, men? ¿Cuánta verdad es un meme? Dios mío. Muros históricos.
Esta es la reja, esta que era impenetrable. Pero, ay, men, no me acuerdo del programa, el nombre, porque es antiguazo, men, es recontra antiguo. Pero bueno, si alguien se acuerda, ya sabe, en los comentarios espero sus respuestas. En plan, el billete de 200 soles ahora va a ser con la carita de Ricardo Gareca. Aunque bueno, últimamente hemos vuelto a estar perdiendo, así que no sé. Pero bueno, ahí al menos el milagro de llegar al mundial otra vez se hizo. Me dijiste que me ibas a traer a un spa y esto es un motel. Claro, es peculiar. Pero bueno, esto es otra vez, esto refuerza mi teoría de quizá empezar a subir memes peruanos y mexicanos dos en uno. Porque esto, a ver, en Perú no se usa la expresión peculiarte, ¿sabes? O sea, culiar para referirte aquí a la acción no se usa, así que eso me suena que es de México, así que bueno, no sé. Y por cierto, también, apenas acaben de ver este video, vayan por mi Facebook, el link también está en la descripción. Por ahí estaré en directo, muchachos, así que los invito a que se pasen, estaremos jugando cositas chéveres. Así que será bastante cool que me apoyen por ahí también. Apenas acaben de ver este video, muchachos, pásense por el directo, los espero por ahí. Cuando estás usando el teléfono a las 3 de la mañana, pero tu mamá abre la puerta de tu cuarto y tienes 0.034 milisegundos para fingir una posición de dormido. A la verga. Cuando la llevas a almorzar, al cine, a comer un helado y luego la dejas en su casa. Hicimos de todo y al final solo faltó meterla. No, man. Oye, algunos solo queremos pasarla bien un día de tranquis, ¿eh? Como cuando eres un peruano adulto y le pones a tu hija paloma y no te la comes. Tú no eres como el resto, tú eres un caso curioso. Dios mío, de verdad, ¿eh? Ya comenzamos con los memes de palomas y de verdad. Advíncula se niega a grabar comercial con empresa de telecomunicaciones. Querían que diga, yo soy Claro. No me sentí cómodo. No, me. Nada. Ay, me. Cuando estás cogiendo tan salvaje con tu novia que le sueltas un cachetadón, pero te mira a los ojos, se ríe y te dice, ¿eso es todo lo que tienes, papi? A la verga, ¿eh? Bueno, ya que insistes. En todos estos países, mi tío me violó. En Perú, ¡ga! La verdad es que nunca he entendido qué significa esto. Lo he visto en todos lados y no entiendo. Así que si alguien me puede explicar qué significa y por qué significa eso, estaría bastante cool. Habla Pachacutec, ¿cómo está el Perú? Habla Cholo, acá pe full venecas. Está mal. Aquí construiremos Machu Picchu. Pero señora, esto es una puta montaña. Quedará bien chévere. Ah, madre, si algo así. Algo así debe haber sido, ¿no? Así se ha de ver por dentro el avión de Free Fire. A la verga. Creo que en Free Fire hay skins. Muchas skins de este estilo, ¿verdad? Ah, madre, los que jueguen Free Fire me lo pueden dejar en los comentarios y corroborar si es que esto es verdad. Ellos fueron al mundial y ellos lo ganaron. Uff, men. Esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. Aunque, claro, uno es de fútbol y otro es de rap, en plan de freestyle. Pero oye, igualmente el mérito está ahí, ¿eh? Comunicado de salud. Señora Silva, le tenemos buenas noticias. La mancha roja que tenía en su... Ay, men, no, Dios mío. Ok, siguiente meme. Nos van a ganar, nos van a ganar. ¡Ya, cabrón! ¡Hable bien! Más cabones. Antes de hablar, quiero decir unas palabras. Va, pendejo, nada más. Cosas hombre. En plan, Beto Ortiz, ¿sabes? Bueno, solo los peruanos entenderán esto. Es algo como que... como que todo va bien, pero como que algo no cuadra, ¿no? Nada más. En México, güey, ¿por qué tiras mi lapicero? En Chile, ¿por qué tiras mi lapicero? En Venezuela, chamo, ¿por qué tiras mi lapicero? En Perú, oye, no seas pendejo, mierda. Mi lapicero palo todavía de punta lo tiras. Pobre que no pinte, ¿ah? Tamari no pinta, conchazo. ¿Qué tiene otro lapicero? No, men, esto es real. Esto de verdad pasa aquí en Perú. Esta cosa es real, hijo. No lo pueden haber escrito de mejor manera, men, literal, ¿eh? Pero bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. De ser así, ya saben que se agradecería muchísimo de que dejen su buen like. Y si ya lo dejaron, ya saben que toca dejarlo con sus multicuentas. No, mentira. Pero bueno, chicos, también se agradecería bastante que compartan el video con sus amigos y se suscriban
suscriban si es que aún no lo están y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los nuevos videos que se suben aquí al canal. También los invito a que me sigan por mis redes sociales, por Facebook, que es más importante, chicos, ya que hago directo todos los días por ahí. Y también por ahí es por donde me pasan sus memes que ven aquí en los videos, así que síganme por ahí, muchachos, es importante. También estaría bastante cool que me sigan por Instagram, ya que subo fotos e historias y demás cositas chéveres, y por Twitter. Así que nada, sin más que decir, me despido. No olviden de votar en la encuesta que les he dejado también en la descripción. Así que nada, me despido, chicos. ¡Bye!